Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos asumió desde el pasado 6 de febrero el control de la embajada y las residencias oficiales de Venezuela en este país, luego de que cesaron las funciones de la representación diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó. Fue la agencia Bloomberg la que publicó la información de acuerdo con fuentes conocedoras del tema y dijo que esta semana un grupo de personas seguía trabajando fuera de la embajada y las residencias diplomáticas y que el miércoles les habrían negado la entrada a los edificios ubicados en Washington y Nueva York. Ante esta situación, que causó un poco de ruido en Venezuela, la presidenta de la legítima Asamblea Nacional, Dinora Figuera, a través de una nota de prensa, desmintió que ese haya sido el procedimiento. Aseguró que una vez formalizada la renuncia de la misión diplomática de Carlos Vecchio y Gustavo Tarre, lo que establecen las leyes internacionales, en este caso la Convención de Viena, es que Estados Unidos, como país receptor de la misión diplomática, asuma temporalmente la custodia de estos bienes. Y es que Figuera aseguró que esta decisión es producto del cese de las funciones de Carlos Vecchio que las autoridades americanas han procedido en el marco de la ley, pero en sintonía y permanente comunicación y reconocimiento del representante de la Asamblea Legítima, que en este caso es Fernando Blasi. En segundo lugar, la parlamentaria precisó que todo se ha hecho de manera coordinada con Blasi, quien fue notificado y quien fue quien coordinó todo el proceso con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ratificó además que siguen trabajando de la mano de los países aliados para garantizar la protección de los activos venezolanos en el exterior. Figuera aclaró que de todo este proceso hay correos oficiales de coordinación, aclaratorias, información e inventario de bienes y que hubo presencia de un miembro de la misión en todo el procedimiento. Y dijo textualmente: "No fue un procedimiento sorpresa, ya todos estábamos informados oficialmente, tanto Vecchio, Tarre y Blasi. Fue 100% coordinado con el representante de la Asamblea Nacional en Estados Unidos y aseguró que no es cierto que habían personas trabajando y que tampoco es cierto que no les habían permitido la entrada". Y el expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también reaccionó al tema de las sedes diplomáticas del país en Estados Unidos. Y a través de sus redes sociales escribió: "Ya una vez rescatamos las sedes diplomáticas, las protegimos y juro que lo volveremos a hacer en democracia, poniendo primero el interés de los venezolanos. Reiteró que eliminar la presidencia encargada fue un paso atrás y que lo próximo que nos toca es hacia adelante y es la unión con las primarias". Y es que tras la difusión de la información sobre el control de Estados Unidos que ejecutó en las sedes de las embajadas de Venezuela en este país, la pregunta que hoy todos los venezolanos se hacen es: ¿qué pasará ahora? Veamos esta reflexión de nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez en su programa La Entrevista de esta mañana. Cuando tenemos conocimiento de esto el día de ayer, de que Estados Unidos tomó las llaves, control de las sedes diplomáticas de Washington y tal, inmediatamente dijimos: pero espérate un momentico, ¿reconocen o no reconocen a la Comisión de la Asamblea Nacional? Pregunta de ciudadano común. Y nos retrotraemos al hecho de que desde la Casa Blanca, y Brian Nichols lo había dicho también, se señaló que ellos reconocerían la decisión que tomaran las fuerzas opositoras. Eso es hecho cumplido, esas declaraciones se dieron, las leímos, las escuchamos. Con lo cual nosotros supimos que podrían estar definitivamente protegidos los activos. Y Estados Unidos había dicho, repito, desde la Casa Blanca, que iba a respetar lo que decidieran las fuerzas opositoras en Venezuela. Lo que saltó al ambiente el día de ayer fue: ajá, espérate. ¿Y entonces qué pasó con las sedes diplomáticas? Si le quitan las sedes diplomáticas a la Asamblea Nacional, entonces querrá decir que no los están
reconociendo. Entonces querrá decir que mintió la Casa Blanca. Entonces querrá decir que está en riesgo el oro, está en riesgo nuestras posiciones petroleras en el exterior, etcétera, etcétera. Habrá que esperar qué responde Estados Unidos. Mientras tanto, el Observatorio Venezolano de Finanzas informó que la inflación en el mes de enero alcanzó 39.4 puntos porcentuales, mientras que la tasa anualizada fue de 440%. El ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país alertó que dichas cifras dan cuenta del inicio de una fase fuerte de aceleración de la inflación, consecuencia de la inestabilidad macroeconómica de la nación sudamericana. José Guerra, economista, exgerente de investigación del Banco Central de Venezuela y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, asegura que la situación se traduce en la ruina de los trabajadores venezolanos. Para Guerra, esto coloca a Venezuela ante el peligro cierto de un proceso de nueva hiperinflación, en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central y la economía está fuera de control. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, los rubros en donde mayor inflación se registró el mes pasado fue en los servicios de comunicación, esparcimiento, vestido y calzado, así como alimentos y bebidas no alcohólicas. El economista Ángel Alvarado, también integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, expuso que la economía podría estar en proceso de estancamiento. Pausa, ya venimos con más. Bienvenidos a Sony Sub Miami, el lugar donde podrás encontrar las mejores empanadas de la ciudad a tan solo $1 todos los días. Disfruta de una gran variedad de nuestra comida latina, así como las más suculentas hamburguesas, para satisfacer el paladar de todos los miembros de la familia. Visítanos en la ciudad de Doral. Te esperamos en Sony Sub Miami. Inmigrar a los Estados Unidos no es cosa fácil y las reglas de inmigración están en un constante cambio. Así que, ¿por qué arriesgar tu sueño americano en manos de notarios, inexpertos o de personas no acreditadas? A través de un familiar, empleo, inversión o asilado, en mi firma tenemos la experiencia necesaria para representarte. Podemos ayudarte sin importar en qué parte del país te encuentres. No juegues con tu futuro y el de tu familia. Mi nombre es Héctor López y soy el abogado de todos los latinos.